Враги подходят с востока! Они подходят к нам с тыла! Враг сзади! Враг сзади по левому флангу! Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de quiteo y de configuración de teclado. Soy Ekerrico y os voy a enseñar lo básico que tenéis que aprender para el quiteo. Cada año he estado haciendo una nueva guía y este año no iba a ser menos, así que aquí la tenéis chicos. Antes de nada, recuerdo que podéis suscribiros para apoyar un montonazo el canal y estar al tanto de todas las novedades de este. También si pones un comentario con el hashtag EkerricoQuiteo diciendo que te ha parecido el vídeo, qué mejorarías de él, recibirás un corazoncito automáticamente. El año pasado superamos con creces la meta de like que puse, que fueron 500, y el vídeo tiene casi 2000 likes, así que este año vamos a superar. Sé que podéis, así que vamos a ver si podemos pillar los 2000 likes, chavales. Poquito más, me callo ya con el spam, así que empezamos con el vídeo. X rico. Vale chicos, pues ya estamos aquí en la herramienta de práctica. Antes de nada voy a daros dos consejitos sobre dos teclas rápidas. Una es la del autoataque y otra es la de autoatacar solo a campeones, más un consejo. Las otras dos son el tema del quiteo, los distintos, tipos de quiteo que hay y la configuración del teclado que deberíais de tener, ¿vale? Así que dicho esto, empezamos con la guía. Antes de nada, el tema del autoataque. ¿Dónde se activa el autoataque? Bueno, pues os venís aquí, a lo que viene siendo la interfaz de opciones, y te vienes a juego y mantienes el autoataque activado, ¿vale? Sirve para que cuando, por ejemplo, hay un enemigo y nosotros tenemos el autoataque activado, automáticamente cuando nos movamos y nos quedemos quietos, vamos a empezar a autoatacarle, ¿vale? Ventajas de tener este comando activado. Por ejemplo, si no tenéis visión de un enemigo, face-chequeáis, por ejemplo, un arbusto o una esquina. En cuanto tengáis visión de él, vais a empezar a autoatacarle. De la otra manera, si quitéis el autoataque, cuando tengáis al enemigo cerca y vosotros no estéis mirando la pantalla por cualquier cosa, porque os avisa tu madre de algo, porque mil historias que pueden ocurrir, ¿vale? Una llamada, el enemigo va a tener esa preferencia, va a tener esa ventaja a ganarte el tradeo, mientras que tú llegas, ¿no? Y aquí no tienes visión y aquí hay un enemigo y clicas aquí y empiezas a coger el móvil, por ejemplo, coges el móvil, tu campeón ya le está pegando al otro también, ¿vale? Tú tienes ventaja, obviamente, si el otro no se cosca de que tú estás ahí, pero si el otro ve que tú entras y te empieza a pegar, tú también le empiezas a pegar, ¿vale? Que por ejemplo, tenéis el autoataque activado y en línea no os mola, pues hay una tecla muy sencilla, que luego os enseñaré dónde, que es la de quedar quieto al campeón, que es la S. Vosotros llegáis, dais a la S y el campeón no hace nada, no se mueve. Con la S, aunque te estén pegando, no haces nada. En plan, recibes los golpes. Después, la otra tecla, la tecla de autoatacar solamente a campeones, ¿vale? Os venís aquí a la interfaz de opciones otra vez, bajáis hasta habilidades y hechizos del invocador y bajáis un poquito, ¿vale? No bajéis mucho porque os pasáis. Y directamente tenéis que venir aquí, donde pone fijar como objetivo solo a campeones. Si le doy a la Z, veis que el cursor se pone como rojo. El cursor al ponerse como rojo, lo que va a hacer es que no va a autoatacar a minions enemigos, ¿vale? Como estáis viendo, estoy clicando con el botón derecho y con el botón izquierdo a los minions enemigos. Si le pego al personaje enemigo, sí que hago, ¿vale? El tema de apretar con la Z. Es que es imposible darle al minion. Como estáis viendo, estoy intentando darle y no le disparo, tío. O sea, es acojonante. No hace reacción el muñequito, ¿vale? Otro consejito que os doy, chavales, es el tema del puntero, ¿vale? Hay mucha gente que veo jugando con el puntero así, ¿vale? Venís aquí a interfaz y el tamaño del cursor lo veo súper grande. Uy, no lo he aceptado. Súper grande. Y es en plan, los movimientos son mucho más clean cuanto más pequeño sea el cursor, ¿vale? Mirad esta mierda. En plan, podéis hacer mis clics de mil maneras distintas con el cursor grande. Hay una manera, antes era más complicado porque no se podía cambiar el cursor, tenía que ser directamente por el tamaño de tu pantalla, pero ahora sí que se puede cambiar, así que venís al cursor y lo bajáis. Elegís mucho mejor al campeón, elegís mucho mejor el minion que farmear, elegís mucho mejor el ward que quitar también, por ejemplo, falléis menos autoataques. Súper recomendable el tema de tener el puntero en pequeñito. Vale, pasamos con el quiteo. ¿Qué es quitear? Quitear es aprovechar el tiempo que hay entre autoataque y autoataque para posicionarte, para moverte, para recolocarte, para chasear un enemigo, ¿vale? Hay dos tipos de quiteo, el quiteo agresivo y el quiteo defensivo. También está luego el quiteo de rango y el quiteo de melee. Esto os puede parecer un poquito salvaje, pero es muy sencillo, ¿vale? El quiteo ofensivo es cuando te mueves para chasear, para perseguir a un enemigo. ¿Vale? Entre autoataque y autoataque, en vez de quedarte quieto pegando a autos y viendo cómo el enemigo se escapa. Si este enemigo estuviese en movimiento, ¿vale?
yo lo que estaría haciendo sería pum, pum, porque él iría corriendo para otro lado, ¿vale? Mientras que si ve que no hay escapatoria, pues ya intentaría pelear. El criterio de la pelea es bastante más complicado, porque también tienes que saber qué movimiento va a hacer el otro, si predice su ruta, su path distinto, ¿vale? Si es a melee, no es lo mismo pegarte con una de carry a melee, ¿vale? Que el enemigo te puede pegar de manera gratuita, porque no le estás ofreciendo resistencia alguna, no le estás poniendo nada difícil. Literalmente es botón derecho y te empieza a pegar en la cara. Empecéis a correr, ¿vale? Cogéis distancia y le pegáis autos. Estos autos que vosotros le pegáis, que él no te puede dar, porque obviamente al ser un personaje melee, el rango que tiene es muy pequeñito, se tiene que ir acercando a vosotros para pegaros el auto. Mientras que vosotros podéis seguir corriendo e irle pegando, ¿vale? Irle castigando hasta que el enemigo diga, hostia, que me queda mitad de vida, este pavo va full crítico y como me caiga un crítico me mata, ¿sabes? Entonces, hay duda. Y huye para atrás. Pero cuando huye para atrás es el momento clave de cambiar el kiteo defensivo al kiteo ofensivo y empezar a decir, vale, ahora me toca a mí perseguirte. Maneras de kitear. Hay tres maneras de kitear, ¿vale? Está la manera con el ratón, la normal, la básica. Bueno, la básica, la que mejor funciona cuanto mejor seas a este videojuego, ¿vale? Literalmente clicas para adelante, para atrás y el campeón con la velocidad de ataque que tenga se va a girar, ¿vale? Cuanto más velocidad de ataque, más difícil es. No es lo mismo hacerlo con otro paso que os voy a enseñar ahora que hacerlo con el ratón, porque si tienes mucha velocidad de ataque, a la que te gires, ya te va a volver a venir la recarga y vas a poder volver a pegar otro auto. Luego está el tema de la A, que la A es un comando de autoataque instantáneo. Cuando cliques a la A, vas a pegar al objetivo más cercano. Ojo, hago inciso, a ti, que esté en tu rango, ¿vale? ¿Cómo os enviáis el rango? Con la C. Pero para eso, nosotros tenemos activado, movimiento de ataque sobre el cursor. ¿Qué quiere decir? Que si hay dos enemigos, por ejemplo, y nosotros le damos a la A, ¿vale? Vamos a autoatacar al campeón enemigo más cercano a tu ratón, no a ti, ¿vale? Súper importante esto, porque imaginaos que esto es un tanque, sin más, imaginaos que esto es un Maokai. Enemigo es el AD Carry, que está uno de vida, y vosotros le deis a la A aquí, vas a autoatacar al Maokai, porque está más cerca de ti, ¿vale? Mientras que si ponéis el ratón aquí, y aunque no le cliquéis encima, le deis a la A, vais a autoatacar al AD Carry, y lo vais a matar. ¿Vale? Súper importante esta opción, por favor, marcadla, porque hay mucha gente que quitea con la A y si no lo tienes puesto con la A, literalmente haces esto. Aunque yo no tenga marcado, os lo estoy enseñando, ¿vale? Que pegáis al primer campeón que entre en vuestro rango, chavales, ¿vale? Luego la tercera manera que hay de quitear es con el tema de la X, ¿vale? Yo lo tengo predefinido con la X, ahora os enseño cómo poner. Luego está este, ¿vale? Que es para medir el rango perfecto. Esto normalmente se juega con hipercarries, ¿vale? Tipo Caitlyn, tipo Jinx, tipo Vayne también, Twitch. Es bastante efectivo usar esta manera, ¿vale? Con los melees igual, con los melees yo recomiendo muchísimo que activéis el tema del auto con visión de rango. Sobre todo para tradeos en línea y cuando, por ejemplo, tienes el cañón de fuego rápido. El cañón de fuego rápido es un ítem que juega mucho con este ranguito, ¿vale? Porque te aumenta el rango un 25%. ¿Cómo configurar estos botones? Vale, me voy a dejar quieto al puto personaje porque me está poniendo un poquito de los nervios. Y venimos aquí a movimiento del jugador, ¿vale? El clic de movimiento del ataque del jugador. El kiteo que os he enseñado antes, ¿vale? El kiteo de la A, de cada vez que le doy a la A, autoataco. Aquí, movimiento de ataque del jugador, tengo la A y la X. Diréis, no puedo poner la A en dos sitios, aquí rico. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí puesta la X, ¿vale? Entonces, como tengo aquí puesta la X, la A hace primero este comando, ¿vale? Mientras que esta A se ignora y yo hago directamente este. Luego, bueno, pues el tema de parar el movimiento del jugador, lo que os he dicho, si estáis pegando y queréis dejar de pegar a una unidad enemiga, dais a la S y se queda quieto. Y para terminar, os voy a enseñar, el tema de la configuración del teclado, lo que tenéis que tener. Esto de lanzamiento rápido y lanzamiento normal, el tema de lanzamiento rápido, ¿vale? Pero si vosotros jugáis con el lanzamiento normal, lo que hace es que todas las habilidades tienen una interfaz para elegir dónde quieres tirar la habilidad, dónde te quieres mover con un dash, por ejemplo, en el caso de Lucian, y confirmar esa habilidad con el botón izquierdo. Con el lanzamiento rápido, nada más apretar la tecla, ya usas la habilidad. Pero si nosotros nos quitamos el lanzamiento rápido y ponemos el lanzamiento normal, cuando bajemos aquí, tenemos que ver en lanzamiento rápido el conjunto que tenemos en el shift todas las habilidades, ¿vale? Porque esto significa que cuando nosotros apretemos el shift y demos a la E, vamos a usar la habilidad sin tener que castear nada, ¿vale? Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, el tema del lanzamiento normal y aceptamos, cuando damos a la E, tenemos que aceptar con el botón izquierdo donde queremos tirar la habilidad. Mientras que si usamos el Shift más la E, lo tiramos directo con el lanzamiento normal, ¿vale? Mientras que si activamos el casteo rápido, literalmente con dar a la E, ya usas la habilidad. El tema del lanzamiento sobre sí mismo. Para personajes como Bardo, para personajes como yo que sé, personajes que se curen a sí mismo, Taric, por ejemplo. Hay mucha gente que veo jugando que hacen pum, llegan y usan la habilidad encima de ello. No es lo correcto sería que yo siguiese corriendo, por ejemplo, y pum, me quiero curar, alt y esa tecla, por ejemplo. En el caso de Bardo, alt W y pone la W debajo de ti y te curas. Con Taric, me quiero poner el escudito, alt W y me pongo el escudo sin tener que clicarme encima, sin tener que ir con el ratón encima del personaje
y clicarle, ¿vale? Vale, vamos con otro conjunto de lo de las habilidades. Para subirte a la habilidad hay mucha gente que veo que se sube la habilidad con el ratón todavía, ¿vale? Control más S, esa letra de la habilidad, y se te sube automáticamente, sin tener que ir con el ratón a clicarlo. Ya digo, cualquier cosa que tengáis el ratón lejos de lo que viene siendo la acción o tu personaje, etcétera. Imaginaos que os estáis tradeando en línea y por lo que sea se muere un minion que te da nivel 2, ¿vale? Rápidamente QE, por ejemplo, o QW o QQ, y se te, o sea, Q, perdón, control, y se te sube automáticamente la habilidad y puedes tradear rápido, mientras que si no lo haces con eso tienes que bajar con el, tienes que hacer así, ¿no? Llegas con el ratón, oh Dios, me subo esto y sigo tradeando, pero ya habéis visto que pierdes un montonazo de tiempo, mientras que si haces QQ se te sube automáticamente, o sea, control Q, ¿vale? Se te pone automáticamente, ¿vale? En plan, esto ya lo tienes configurado, pero si por lo que sea has puesto aquí en algún conjunto de habilidades control más esas habilidades, se te van a quitar de aquí, ¿vale? Lo de fijar solo campeones, mucha gente lo tendrá aquí puesto al... ¿A la K? ¿Puede ser? No me acuerdo, yo lo cambié y puse esta tecla, ¿vale? Que es la que está encima del tabulador, ¿vale? Pero me viene mucho mejor la Z. Teleportar a base, obviamente, y esto no se interesa para nada. Aquí mucha gente me dice que cómo tengo puesto lo de la cámara, que cómo me desplazo, que cómo veo el comando de los aliados, ¿vale? El F1 siempre elegirse a uno mismo, ¿vale? El F1 siempre va a ser enchufarte a ti, la cámara, ¿vale? Esto significa que si tengo la cámara aquí y doy rápidamente al F1, me voy a enchufar. Mientras que, por ejemplo, si hago F2, voy a enchufar a un aliado, a uno distinto. F3 al top laner, el F4 al jungla y el F5 al soporte, por ejemplo, ¿vale? Que quieres ver rápido con el medio, pum, F1, por ejemplo, o F4, donde lo hayas puesto. Que quieres ver dónde está el jungla aliado para decirle, pum, rápidamente, F1, ¿sabes? Viene súper, súper bien y muchos pro players lo están usando, gente. Yo juego con la cámara libre, ¿vale? Pero yo tengo una tecla que si le aprieto, ¿vale? Se me centra el campeón y se me resalta el campeón. La tecla es esta, la de centrar la cámara en un campeón. Si pongo alternar bloqueo de cámara, esto lo que hace es que, por ejemplo, doy el espacio y ahora tengo la cámara fija. Vuelvo a dar el espacio y tengo la cámara libre. Vuelvo a dar espacio y no tengo la cámara fija. Esto es bastante más incómodo que lo que yo tengo puesto, ¿vale? Porque tienes que ir, ¿vale? No tengo que dar otra vez al espacio mayores. Es una tecla menos que me ahorro. Después, ¿cómo resaltar al campeón? Vienes aquí a interfaz y te pone resaltar campeón al centrar la cámara, ¿vale? Si no lo tienes marcado, cuando centras al campeón no te resalta la pantalla, ¿vale? Si tienes pocos FPS, déjalo sin marcar. Luego hay mucha gente que me dice, ¿cómo desactivas los FPS y los activas? Control F, se te activan, ¿vale? Los MS y los FPS, ¿vale? Control F otra vez y los vuelves a desactivar. Quitadlo, en plan. Después, en el tema de las alertas, ¿vale? Yo tengo dos marcadas que son súper importantes, ¿vale? El resto os tiene que dar igual. No tenéis que usar esta mierda para nada. Solamente tenéis que usar el tema de enemigo desaparecido y los guardianes en el área, ¿vale? Enemigo desaparecido yo lo tengo puesto en la N. Cuando le doy a la N hago el simbolito de que ha desaparecido un enemigo, ¿vale? Y si le doy a la T, hago el simbolito de que esta zona está guardeada por el enemigo, ¿vale? Que yo al principio creía que esta mierda era para decirle a tu soporte que dónde tiene que guardear y cuándo tiene que guardear. En plan, me apetece que guardes aquí, pum, le doy a la T. Pero no, si lo leéis pone, el enemigo tiene visión de esta zona, ¿vale? Entonces le estás diciendo a tu jungla, a tu medio, a tu top, a la persona que romea a ayudarte, que esto está guardeado. Esto viene súper bien porque dices, vale, aquí han guardeado, ahí hay un guard, ese pingueo ya está en el mapa durante 10 segundos. Entonces tu jungla dice, vale, si rompo esta piña, bueno, esta piña, esta plantita y da visión, voy a conseguir 30 de oro gratis por quitar este ward. Súper importante el tema de las alertas, estas dos sobre todo. Luego el tema de ayúdame o peligro y cosas así, lo podéis pinguear rápido con el tema de la W, de la V. Vale, súper importante este, ¿vale? Sobre todo si sois youtubers, streamers, etcétera. Venís aquí a menú y donde pone activar bloqueo del ratón en pantalla, el F9, llegáis, le clicáis y desasignáis, perdón, porque normalmente si tienes comandos puestos, como yo lo tengo en el OBS, en cuanto le dé al F9, se te va a poner una cosa así como roja alrededor de la pantalla y no vas a poder mover el ratón por ningún lado. Y hasta aquí sería la nueva guía de quiteo. Han metido cositas nuevas, como por ejemplo, habilitar la asignación de teclas conllevará, usar mayúsculas más clic izquierdo. Esto es para cuando das moverse a atacar a clic izquierdo directamente, ¿vale? En plan, estás haciendo la A con el botón izquierdo, ¿vale? Os lo explico rápido. También arriba han cambiado una opción, que han puesto esta, que es la de tratar de fijar como objetivo solo a campeones como una opción de activación. Literalmente no, ¿vale? Usad lo que yo he dicho antes de la tecla de autoatacar a campeones tal cual, en plan de poneros una tecla y ya está, os va a ayudar muchísimo más. Y bueno, hasta aquí sería la guía. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha molado y os ha ayudado, espero que dejéis un like, chavales. Y poquito más, un saludo. Y hasta la próxima, chicos. Chao, chao.